En relación a este hecho, acontecido en barrio Loma del Mirador, más precisamente en Quiquilá Martín y Mario Monti, el día de ayer, en hora de la temprana, aproximadamente 2:30, donde un chico de apellido Benítez recibe una herida de arma de fuego a la altura del estómago. De ahí es trasladado al hospital San Martín, quien bueno, falleció en dicho nosocomio. De ahí en más, y por directivas expresas, quien entiende la causa, el fiscal en turno, el doctor Ignacio Granberry, la división homicidio comienza a trabajar en relación a este hecho. Luego, y culminando todo lo que son los testimonios y aportando ciertos elementos, inducio a la fiscalía, se logra bueno, saber dilucidar, ¿no es cierto?, una de las hipótesis más fuertes que se está trabajando. Me limitaría por ahí, ¿no es cierto?, más precisiones por una cuestión de que esto recién comienza, pero sí ya estaría identificada una persona quien pudo haber realizado el disparo contra este chico. ¿Conocido en el ámbito policial? Sí, es conocido, este chico es un pibe mayor de edad, conocido en el ambiente policial y judicial, y oriundo de ahí, de la zona donde aconteció el hecho. En el momento en el que la víctima es herida, intentaban asaltar a un remisero, ¿es la versión que corre? Bueno, eso de lo que se está tratando de establecer, sí ya se han tomado una denuncia en la comisaría 12 en relación a esta de las hipótesis que se está trabajando, pero bueno, me limitaría por el momento en dar más precisiones por una cuestión que esto lo irá, ¿no es cierto?, a compaginar y a dilucidar el fiscal quien entiende la causa. ¿La víctima tenía antecedentes? Bueno, nosotros lo que tenemos es de ahí de la zona, no tenemos precisión en relación a eso, se irá a pedir a la oficina técnica, pero sí es conocido ahí en el barrio.